Hola chicas, espero que se encuentren muy bien de donde quiera que me estén viendo. Hoy les traigo un tutorial de un trajecito de Superman donde vamos a hacer su trajecito en forma de pañalerito. Aquí les voy a estar dejando primero la muestra de la foto, cómo va a quedar. Va a venir con sus botitas y con su capita. Yo primero en este video les voy a mostrar hacer la parte de arriba del canesú. Yo lo voy a hacer para un bebé de 0 a 3 meses. De un pedido que me realizaron, yo voy a estar utilizando un gancho del número 3. Voy a estar utilizando estambre gato de el Meta. Del Meta, ya saben que con este se teje entre un gancho del número 3 a 3 y medio. Yo voy a estar utilizando el 3. Y voy a estar utilizando este bordadito que lo mandé a hacer ahí para el trajecito, para que quede súper bien. Es como este bordado, para que quede un poco más estilizado. Y vamos a empezar, como les dije, por la parte del canesú. Aquí tengo unas medidas. También les voy a estar poniendo una tablita para que se llenen dependiendo de la medida que quieran. Yo lo voy a hacer para 0 a 3 meses con estambre Meta. Y voy a montar mis 56 puntos, que los voy a repartir, ya saben, por la parte de atrás, la abertura, que va a ser de 9 puntos. Y del área de la manga van a ser 11 puntos. La parte delantera del canesú van a ser de 16. Igual de igual manera en los otros lados. Todo esto nos da el total de 56 puntos para 0 a 3 meses con este estambre de Meta. Yo siempre que me piden una talla y lo voy a tejer en estambre un poco delgadito, trato de darle una medida más para acomodar y no quede tan pequeño. El largo del canesú, que va a ser de la sisa hacia la cintura, o abajo de la sisa, van a ser de 12 centímetros y ahí le vamos a ir calculando dependiendo de la medida. Bueno, vamos a empezar primero que nada por la parte del canesú. Vale, entonces amigas, vamos a montar nuestro 56 puntos haciendo nuestras cadenitas, nuestro aro, y vamos a montar nuestras 56 cadenitas. Vamos a regresar ya que tengamos nuestras 56 cadenitas. Aquí ya montamos nuestras 56 cadenitas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir esta reglita que les dije. En la parte de atrás vamos a hacer primero nuestros 9 puntos. Vamos a agarrar nuestra primera cadenita como el primer punto para que no nos falte. Vamos a subir con dos cadenitas y ese va a ser nuestro primer punto. En nuestra cuarta cadenita hacemos nuestra primera vareta. Entonces, amigas, ahí ya llevamos dos puntos. ¿Cuánto es lo que nos piden? Las 9 varetas. Llevamos dos. 3, 3, 4,
5. Seis, siete, ocho y nueve. Aquí ya tenemos nuestros 9 puntos que van a ser de la parte de atrás de nuestro traje. Lo que sigue es hacer una cadenita. A mí me gusta hacerla con una cadenita para que no se vea tan separado. No nos vamos a brincar ningún punto, vamos a seguir con lo que sigue, de que va a ser la parte de nuestra manga que dijimos que eran nuestros 11 puntos. Separamos con una cadenita y seguimos en el siguiente punto, que viene siendo ese, recuerden, sin separación, y vamos a hacer nuestros 11 puntos. Ahí llevamos un punto. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y 11. Ya tenemos nuestros 11 puntos. Recuerden, son 9 puntos. Recuerda, primero van a ser nuestros 9 puntos separados por una cadenita. Seguimos con los 11 puntos y aquí vamos a dar otra cadenita y vamos a hacer nuestros siguientes 16 puntos, que serían la parte de enfrente. Aquí ya le dimos las cadenitas y vamos a hacer nuestros 16 puntos. Recuerden, sin brincarnos ninguna cadenita. 1, 2, 3, 4. Aquí ya llevamos 5 y vamos a hacer nuestros 16 puntos que nos corresponden para la parte delantera. Aquí ya terminamos nuestros 16 puntos y vamos a repetir lo mismo. Vamos a levantar con una cadenita, vamos a hacer nuestros 11 puntos y luego una cadenita y nuestros 9 puntos, sin brincarnos ningún punto. Aquí vamos a hacer nuestros 11 puntos, nuestra cadenita y nuestros 11 puntos. Aquí ya tenemos nuestros 11 puntos, vamos a levantar nuestra cadenita y vamos a seguir otra vez con nuestros 9 últimos puntos. Aquí
Aquí ya terminamos todos nuestros puntos. Recuerden, primero van a ser nuestros 9 puntos separados por una cadenita. Seguimos con 11 puntos separados de otra cadenita. Y luego seguimos con nuestros 16 puntos y igual 11 puntos y nuestros 9 puntos. Y hacen un total de 56 puntos. Para la segunda vuelta vamos a levantar 3 cadenitas. Esto de hacer el canecio es súper fácil, no debe de complicárseles. Y vamos a dejar pasar el primero porque ya nos está contando este como nuestro primer punto. Seguimos en el siguiente, hacemos otra vareta. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último, que sería el noveno. Y en esta cadenita vamos a hacer nuestro aumento. Dentro de esta cadenita vamos a hacer nuestro aumento, que ya vendrían siendo 10 puntos. Vamos a subir con una cadenita y en el mismo orificio vamos a hacer otro aumento. Nos quedaría así para que el canesú vaya creciendo. De aquí nos consta hacer nuestras 9 con ya con el aumento. Fíjense bien, vamos a darle aquí el siguiente punto y nos va a ir quedando así. Entonces, después del aumento vamos a contar otra vez. Ya vendrían siendo, nos quedamos aquí después van a ser los 11 puntos. Aquí hicimos el aumento, vamos con los que siguen, son 2. Aquí vamos a hacer otro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último punto, que es la 11. 11 varetas. Fíjense aquí cómo va ya aumentando, agarrando la curvita. Y aquí otra vez vamos a hacer el aumento en la cadenita y vamos a agregar la cadenita. Y hacemos otro punto en la misma cadenita, adentro de la cadenita. Aquí nos toca tejer nuestros 16 puntos. Ya aumentamos y seguimos con los puntos. 1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y por último el 16. Y es todo lo que tienen que seguir haciendo, amigas. Repetir lo mismo para que vaya aumentando el canesú. Es súper fácil, no se les debe de complicar. Igual en esta cadenita vamos a hacer el aumento. Vamos a subir con una cadenita y dentro de la otra cadenita seguimos haciendo el aumento. Igual aquí vamos a hacer nuestros 11 puntos. Aquí vamos a hacer el aumento, una cadenita, aumento y seguimos con los 9 puntos. Aquí ya nos toca hacer el último punto, no se lo vayan a comer para que nos quede completamente. Y así va a seguir siendo el canesú, van a ir formando el canesú que viene siendo este, los 9 puntos que vienen siendo estos. Los 9 puntos, los 11 y los 16. Y así van a seguir para ir formando el canesú. El largo que le vamos a dar, se los dije aquí, es de 12 centímetros para la edad de 0 a 3 meses. Igual les voy a dejar la tablita aquí. Igual les voy a volver a repetir la tercera vuelta por si quedó alguna duda. Vamos a subir con tres cadenitas. Vamos a darle vuelta al tejido y vamos a seguir haciendo los puntos. Una vareta en cada punto anterior hasta llegar al orificio del aumento. Recuerden, este tutorial va a ser solamente por la parte de arriba del canesú y en otros videos les voy a ir dando el paso a paso que haga. Aquí quedamos con el último punto, no se lo vayan a comer, que quede arriba del punto y aquí le hacen su aumento. Damos una cadenita importante, no se les vaya a pasar dar la cadenita y hacemos el siguiente aumento. En el punto, recuerden, empezamos con los otros puntos. Y seguimos tejiendo. Igual hasta llegar a la parte del aumento. Miren cómo va quedando. Vamos a seguir tejiendo hasta que tengamos el largo de la medida que vayamos a utilizar. Regreso cuando ya tenga el largo
que yo quiero para decirles cómo vamos a pegar para que se cree la manga. Bueno, amigas, aquí ya llegué a la medida que yo quería. Vamos a voltear aquí el canesú y nos va a quedar más o menos así. Y la medida que yo quería era de 12 centímetros. Vamos a medir desde donde va el hombrito hacia abajo y vemos que ya tenemos los 12 centímetros. Así van a medirlo, desde lo alto hacia abajo. Ya tenemos los 12 centímetros que queríamos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para ir formando el canesú, vamos a levantar con tres cadenetas, vamos a darle la vuelta al tejido y aquí vamos a seguir tejiendo igual, punto tras punto. Hasta llegar a las cadenetas donde está el aumento. Van a ir siguiendo. Hasta llegar al punto donde está el aumento. Seguimos tejiendo. Punto tras punto. Esta es la parte trasera, recuerden, de el canesú. Aquí vamos a hacer el último punto y recuerden, aquí ya está donde tenemos el aumento. Lo que vamos a hacer es que aquí en medio vamos a hacer un punto, ya no vamos a hacer otro aumento, vamos a hacer un punto, vamos a subir con dos cadenitas y nos vamos a ir al siguiente aumento, que es el que sigue. Nos vamos a situar en ese punto donde está el otro aumento siguiente y vamos a hacer aquí en medio otra vareta y ahí nos va a quedar el área de la manguita. Después de esto vamos a seguir con todos los puntos igual y en este aumento vamos a seguir haciendo lo que hicimos ahorita. Vamos a llegar hasta este punto. Miren, chicas, aquí recuerden, aquí pegamos la manguita, seguimos tejiendo y aquí ya casi llegamos a donde está el otro orificio de donde están los aumentos. Vamos a hacer el último punto aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, vamos a hacer en medio un punto, subimos con dos cadenitas y nos dirigimos hacia donde está el otro aumento y aquí dentro vamos a hacer el punto, la vareta, para que nos vaya quedando
el área de las manguitas y aquí seguimos igual con nuestras varetas. Ahorita que lleguemos aquí al final se los voy a mostrar. Aquí ya me faltan los últimos dos puntos y hacemos el último punto y se los muestro. Así va a quedar ya pegado el área de las manguitas y así va a ir quedando nuestro canesú. No se les debe de dificultar, está muy fácil. Después de aquí yo le voy a hacer unas tres vueltas para abajo para ya terminar con la explicación de este canesú. Ustedes pueden cerrar aquí, ya es opcional, pueden cerrar aquí y seguir dándole vueltas por las próximas tres vueltas que faltan, o si quieren pueden darle otra vuelta y después cerrarlo para que tenga mayor facilidad para que el bebé pueda meterse el trajecito. Yo aquí vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a darle tres vueltas alrededor para que se vaya formando. Subimos con tres cadenetas y me quedo un poco separada, creo que me brinqué. Ahí está. Y seguimos cadeneta, perdón, punto tras punto en cada cadeneta de la vuelta anterior. Para seguir con el canesú. Y ya nada más en el área de aquí de las mangas, solamente le van a hacer sus dos puntos arriba de las varetas y van a seguir. Regresamos cuando ya le haya dado las tres siguientes vueltas. Aquí, amigas, ya les voy a dar los últimos puntos. Para dar por terminado con este canesú. Recuerden, voy a estar subiendo el paso a paso hasta que termine todo el traje, pero lo voy a ir haciendo por partes. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadeneta y así nos va a quedar nuestro canesú. Del traje de Superman. Ya después va a ir agarrando más forma. Le voy a hacer sus manguitas. Le voy a seguir con sus colores acá abajo. Pero por lo pronto así nos va a quedar el canesú. Ya después le vamos a pegar nuestra insignia de Superman. Y así va a ir agarrando forma. Espero que les haya gustado y que les sirva mi explicación del canesú y las espero en un próximo video. Bye.